estequiometría. Entonces, para empezar, tenemos una cápsula de porcelana, vidrio reloj, y vamos a pesarlo mientras está vacío y seco. Ahora vamos a proceder a adicionarle el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. En la guía hay varias cantidades. En esta ocasión vamos a utilizar 9 mililitros de hidróxido de sodio y 11 mililitros de ácido clorhídrico. Las soluciones están a una concentración de 2 molar. La cápsula con el vidrio reloj encima y vamos a esperar hasta que todo el contenido líquido se evapore y nos quede solo la sal. Y el vidrio reloj está en la temperatura ambiente. Vamos a proceder a pesarlo en la misma balanza en que lo hicimos al principio.